para allá el peje que acabamos de coger aquí. Yantre. Los odio. Y aquí estamos hoy, una vez más, desde la embarcación de Pablo. Estamos con Pablo. Está mi paya ahí. Y ya hemos sacado cuánto. ¿Cuántos hemos sacado ya? Como 15 peces. Yo. Como 15 peces. Llevamos 15 minutos aquí. Hemos sacado. Diablito. Hemos sacado. Tilapia. Un pez por minuto. Aquí está el otro. Mira. Esto no dejan caer. Comunare. Pa' que yo nunca cojo como una. Mira, pa' ahí. Ese sí que era grande. O sea. Tírale otra vez. Ah, ¿tú sabes torpedo? Sí. Pues no le vamos a decir dónde estamos porque nos cogen los peces, tú sabes. Mira. Una mañana bastante productiva. Mira otro, estos no caen. Diablo, ¿y qué es eso? Tilapia. Una tilapia. Increíble. De torpedo. Tilapia de torpedo. Eso se llama un pez que cambió su comportamiento. Ay, se jodió el pez. Cabrón, ya se pararon. Aquí puedo traer a los nenes, José. No, mi madre, sí, imagínate. Pero tú sabes que aprenden equivocadamente. Sí, porque cogen y... Mira otro más. Un tucunare, ¿no? Se tiran. Sí, este es tucunar. Se tiran ellos solo para el bote, para adentro. Bueno, para allá. ¿Eso es un qué? Un tucunar. Estoy leyendo de ellos. ¿Y todas esas cuevas, qué será? Esas cuevas son de tilapia. Y de pleco. Y... Y está peleando. Cuidado con el hilo, José. Está peleando, háralo, pa. Lo voy a cansar. Cánzalo. Lo voy a cansar. Cánzalo. Si no te cansa a ti primero. Mira cómo busca para debajo del bote. Ah, viste, tiene guille sábalo. Qué grande eres. Este fue a la escuela de los sábalos. Eso es un pe... Ahí hay una comida. Mira que esta unidad. ¡Qué bonito ejemplar! Vamos para sacarlo de ahí. Y ten cuidado que te puya el pez. ¿Que me puya? El pez con las aletas te puya. Es verdad. Si me puya, se va para casa, ¿o qué? Ahí está. Se va a joder el lado. Ahí está. Ya me está empezando. ¿Vieron qué buen... qué buenos deportistas somos nosotros? Estoy empezando a dar ganas de matar todos estos cabrones. Mira, nosotros cogimos tanto que nos cansaban. Diablo. Hoy vamos por eso. Para no venir a pescar aquí es un palo porque coge. Mira la boca, qué raro. Claro, qué raro es eso. Esto es un jaguaro y es el más grande que yo he cogido. Está bonito. Eso lo introdujo la Universidad de Mayagüez. ¿De verdad? Sin permiso de... ¿En serio? ¿Y para qué? Para que se comiera los pintos. Adiós los diablitos. O sea que aquí han seguido introduciendo cosas a lo loco. Sí, pa. Ese está bien grande y ese pez es riquísimo, ¿viste? Para que no hay hambre. Nos hemos cansado de sacar ¿cómo se llaman? Los diablitos esos, mano. Viene santo sacando diablos. Son una plaga. Literalmente son una plaga. Mira, que voy a sacarlo. Viste, yo tengo el bolillo bien suave y todavía no. Ese pez no, apenas ni pudo sacar hilo. Uno pone los frenos demasiado apretados. Estaba diciendo Pablo que aquí hay caimanes y cocodrilos y todo eso. Estamos tratando de conseguir uno para que lo vean. Pero parece que es tan profundo. Ahí lo tienen. Eso que él hizo es la mejor manera de partir una caña, ¿sabes? ¿Dejarlo por aquí? No, ¿sabes? Si quieren partir una caña, así es que se hace. Pero el muchacho es principiante, así que todo, se le está permitiendo todo hoy. Mira para allá cómo están ahí botados los peces colorados esos, hermano. A ver si se ve de ahí. Están ahí.
aquí. Vamos a ver si no se ahoga. Marín, porque Hacker. Ah, no te apures, dame tu email, que eso se busca. Llegó el email de que están buscando el recibo, pero no llega el recibo. Le escribo a ellos, digo, mira, el recibo no aparece. Papi, reclamando garantía. El recibo no aparece, pero estas son las sandalias. Los únicos zapatos que me sobraron de cuando se cayó la casa con el huracán. 15 minutos después me llegó el email y te lo puedo enseñar. Vamos a hacer una excepción. En este caso no otorgamos garantía sin recibo. Para la próxima vez, aquí tiene el código valorado en $100 para que lo aplique en el site. Me mandé a buscar unas botas cabronas. ¿De King también? No, hay que apoyarlo a él. Mano, se jalta uno de esta mierda. Cabrón. Los tres eran pines, pero un keeper. Voy a soltar la caña. Esto no lo saca a nadie. Dale, yo. Tengo carne nueva. Vamos a ver si con esa no cojona. Suéltalo para allá. Vamos a saltar. Mételo dentro. ¡Ea, diablo! Ahora fue. Está lindo ese. Sí, como cambian de color. Sí. Papi, este es el tucunar más grande que yo he cogido. Está bonito el ejemplar. Espérate, foto. La primera vez en mi vida que veo la represa de La Plata. Mira para allá que la hace animal. Por ahí para arriba nosotros corremos bicicleta. Las veces que yo me he parado a grabar el lago es de allí. Estoy corto memoria en el dron, pero por lo menos 20 segundos que grabe la represa van a ser. Mira que, ¿y si abren esa represa? ¿Nos jala para allá como el inodoro?